Mm-hmm. Vamos a comenzar nuestro programa con una nueva sección. Esta sección corresponde a esos consejos de salud que le vamos a dar a ustedes por parte de un determinado experto médico de CINFA. Son mmm, determinadas situaciones y eh, determinados padecimientos muy comunes y él nos va a aconsejar y nos va a dar consejos de cómo podemos prevenirlo, qué es lo que debemos de realizar ante estas circunstancias. Hoy en concreto... Por fin ha llegado el buen tiempo y parece que de verdad está aquí la primavera. Hay mucha gente que lógicamente esto le viene bien, pero a otros sufren de esos padecimientos tan frecuentes y asociados con la misma que se llama alergia, alergia al polen. De esto vamos a hablar hoy con este compañero, se llama don Javier Sánchez, es experto médico de CINFA y con él vamos a hablar de las alergias al polen. Eh, don Javier, bienvenido a nuestra sección. Muchas gracias. Eh, vamos a ver si le damos algunos consejos al usuario de determinadas situaciones por necesidad de determinados padecimientos. Eh, ¿Por qué se asocia a la primavera a la alergia? Bueno, la primavera a es poner. un momento de polinización de la mayor parte de las plantas que producen esa alergia. Tenemos que tener en cuenta que las plantas han estado siempre ahí y la mayor parte de los seres humanos las ven de una forma amistosa. Sin embargo, hay un subgrupo de personas que tienen una sensibilidad especial a determinados pólenes de esas determinadas plantas. Cuando esas plantas empiezan a polinizar, a echar más polen a la atmósfera, lo cual suele ocurrir en primavera, pero también con algún otro tipo de plantas, se puede ver incluso un poquito antes, las arizónicas, las cupresáceas... Digamos, en primavera pico y problemas para los, las personas que, te, que padecen esa alergia al polen. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente a esas personas, a su organismo, cuando llega la primavera? Como decíamos, ese cuerpo alérgico, porque es un cuerpo, la piel, son las mucosas, va a reaccionar ante ese determinado polen microscópico que no podemos ver de una manera negativa, pensando que es un enemigo, un enemigo al que hay que batir con determinadas estrategias inmunológicas que tenemos en nuestro organismo. La más concreta y más conocida es la histamina y de ahí, como veremos, el, el nombre de uno de los tratamientos para paliar los síntomas de la alergia. Pues esa histamina va a generar buena parte de los síntomas que todos conocemos pero que podemos repasar. Eh, ¿Cuáles son esos síntomas que presenta el paciente? Bueno, fundamentalmente en ojos lo que vamos a sentir es una sensación de picor y ese picor también puede estar en otras zonas que tienen una mucosa. Por ejemplo, oídos, puede ser también en el paladar o en el velo del paladar, y por supuesto en la nariz. Y a partir de ahí en la nariz vamos a tener la congestión nasal, la mucosidad y por supuesto lo prototípico que son los estornudos, no parar de, de estornudar. ¿Estos síntomas a que te refieres pueden ser simples o se pueden llevar a algún tipo de complicación clínica en concreto? Bueno, en realidad siempre pensamos en la alergia al polen como algo banal que afecta, es verdad, a una, po a una población muy importante, unos 8 o 10 millones en nuestro país, es decir, uh -huh. una adecuada a cuatro personas según datos Eso, de las cantidades sí, la sociedad. Española de, eh, de Alergología e Inmunología Clínica lo señala así, y eso quiere decir que de cada partida de MUS uno debe estar estornudando, ¿no? Uno debe de cada cuatro. Con la alergia. Exacto. Y por lo tanto, como es tan frecuente, pues siempre va a haber casos que se pueden complicar un poco más. De hecho, un 40% de los casos pueden tener lo que llamamos una complicación asmática o un componente asmático, que es un paso, digamos, de, de mayor gravedad en esa reacción al polen. Y también, evidentemente, hay otras formas de alergia que todos conocemos o formas complicadas que, desde luego, sí pueden poner incluso en, en riesgo la vida. Pero, pero esto sería la minoría. La mayor parte de los casos, insisto, van a ser... Muy pesados, muy difíciles de llevar, pero sin unas grandes eh, complicaciones físicas. De hecho, aquí no estamos refiriendo, lógicamente, al polen, a las alergias al, al polen, no a otros productos que producen también alergia en este determinado tiempo. Eh, ¿Qué medidas puede llevar una persona que sea alérgica al polen? Para poderlo sobrellevar. Pues siempre lo digo un poco de broma que se proteja como si fuera la guerra, ¿no? Cuanto más protegido vaya desde el punto de vista corporal, en términos de ropa, en términos de gafas, por ejemplo, de sol. y cuando pueda rodearse de un ambiente que impida el paso del, del polen, va a estar más protegido. Esa es la mayor prevención que podemos hacer. Filtros para el polen en el coche, filtros para el polen en los aires acondicionados de la casa. y desgraciadamente, pues toque de queda. Cuando haya mucha polinización, uh -huh. en esos momentos del año donde sabemos que el tiempo cálido, que no hay viento, que, perdón, que hay viento y que en un momento determinado ese polen va a estar circulando, pues a lo mejor cobijarse mucho. Siempre recuerdo que la hora de los desplazamientos normalmente de ida y de vuelta al trabajo son los momentos de mayor polinización, uh -huh. es decir, más o menos desde las 7 a las 10 de la mañana. Y luego, pues desde las 5 hasta las 8 de la tarde o un poquito más por la noche. Por lo tanto, en esos momentos es muy importante extremar el contacto con, con el ambiente. No, lo estás diciendo de una defensa di, eh, directa, vamos, que no haya ningún contacto, que no haya ninguna posibilidad. Es muy difícil porque, como hemos dicho, el polen eh, es ubicuo y además no solo es ubicuo, y no es, solo está en todas partes, sino que no lo podemos claro. percibir. Por lo tanto, va a ser difícil. Pero en tanto en cuanto podamos hacer eso o tengamos unas medidas de higiene muy interesantes, que son, si no me puedo cambiar, de ropa, porque voy por ejemplo al trabajo, siempre al llegar al trabajo, lavarme bien manos, cara, de tal manera que ese polen que haya podido impregnarse en mi piel no esté molestándome a lo largo del tiempo. E insisto, cuando se vuelve a casa es muy interesante poder desprenderse de la ropa claro. que ha podido estar expuesta, lo cual quiere decir también que ojo con colgar al aire libre. Si uno puede tener, por ejemplo, una secadora dentro de casa, al alérgico al polen eso le va a ir muy bien. Porque toda esa ropa que está siendo colgada para secarse fuera va a captar ese polen claro. y, por tanto, va a originarle más síntomas. Claro, claro. En cuanto a medicación, ¿qué tipo de tratamientos se pueden realizar ante este padecimiento? Bueno, casi todos los tratamientos son sintomáticos y va a requerir, casi en todos los casos, que el farmacéutico nos asesore y, y muchas veces que el alergólogo nos diga, dependiendo del grado de gravedad que tengamos, lo que tenemos que hacer. Pero muy básicamente habría un escalón más tópico para los síntomas que son muy limitados, por ejemplo, pues el picor, la rinorrea, el, esa, esa sensación de mucosidad que tenemos, que se nos escapa, el picor de ojos. Y luego habría ya unos tratamientos orales, que normalmente son los antihistamínicos, que tienen un carácter como más generalizado a lo largo de nuestro organismo. Por último, el tercer escalón, para casos de alergias más graves que, que produzcan esos síntomas asmáticos de los que hablamos, pues tendríamos los corticoides. ¿Hay alguna opción de vacunación? Hay opciones de vacunación, pero lógicamente van a ser muy individualizadas y el alergólogo va a tener que de determinar si tiene sentido y va a considerar fundamentalmente a cuántas especies eh, vegetales pues, y a cuántos polenes tenemos alergia para ver la conveniencia o no. Pero insisto, es una decisión individualizada que en algunos casos puede funcionar y en otros, eh, pues a lo mejor no es propuesta por, por el médico especialista que lleve la alergia. Eh, siempre se ha considerado que la alergia es una reacción y que no tiene cura. ¿Se cura en algún momento la alergia? En principio no. En principio es una predisposición a producir esa liberación de unas células que llamamos cebadas, no, no porque hayan comido mucho, pero es una liberación de histamina muy brusca ante esos alérgenos y en principio no hay como tal una curación espontánea. Uh -huh. eh, ¿Se dice que uno nace alérgico o se hace? Bueno, eh, realmente. Hay muchas teorías al respecto. Evidentemente, la base genética siempre va a influir en cómo se expresan determinadas reacciones inmunológicas e inmunitarias. Pero la idea generalizada a día de hoy es que, en principio, cualquier persona que se expusiese a determinadas sustancias acabaría convirtiéndose en alérgico. Esto es quizá más prototípico pues, para otras cosas que conocemos, para otro tipo de, de sustancias, medicamentos, etcétera. Pero también es verdad. Que hay personas que en la primera exposición desarrollan una reacción inmunológica a un medicamento. Por lo tanto, es una respuesta difícil a dar si, si se hace o, claro, o se nace. Claro. Lo digo porque entonces no tiene una relación con genética. Quiero decir, eh, de padres a hijos. En general, hay una predisposición, sobre todo en el campo de las alergias asmáticas, a que sí haya una asociación genética. Por lo tanto, si sí hay una base de pensar que podríamos eh, reaccionar a determinados alergenos en nuestro sistema inmunitario de forma programada genéticamente y luego, claro, está la exposición. Pero también es verdad que a veces ese antecedente familiar no se encuentra no y hay alguna reacción biológica que ha desencadenado esa primera reacción inmunológica. Eh, Javier, yo creo que estos consejos que acabamos de dar al personal son muy interesantes. ¿Alguno que no te haya yo... Preguntado y tú deseas. Bueno, fundamentalmente hemos hablado de la protección externa, digamos, no. Eh, hemos hablado también de, de aspectos como el hecho de eh, conocer bien cuáles son los momentos de, de polinización eh, a lo largo del día. Pero también yo creo que es muy interesante para las personas que nos escuchan una vez que saben a qué polen son alérgicos conocer esos ciclos de polinización, que dependiendo de la parte de la península o o de la comunidad donde ellos estén, pueden oscilar un poquito. Y eso les va a ayudar a tomar decisiones sobre si exponerse más al ambiente o quedarse un poquito más eh, refugiados en casa en esos momentos de mayor polinización. Pues muchísimas gracias, Javier, por tus consejos. Son muy prácticos. Esto lo vamos a hacer siempre a los primeros de mes. Si te parece, vienes a hablar conmigo y nos das consejo Estupendo. acerca de otros padecimientos Estaré que suelen ser. Por pues muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias, Javier. Eh, múltiples son esos procesos que afectan al adulto, al adulto mayor, que yo denomino al anciano. Eh, entre estos existen una serie de padecimientos, esas demencias, esas m, pérdidas de conciencia en determinadas circunstancias y uno de ellos, y el más importante y que más les preocupa suele ser el insomnio. El, el, hoy vamos a hablar de este tema tan interesante. M, ...de conocer las posibilidades de diagnóstico y tratamiento... ...de este padecimiento llamado insomnio... ...con un gran profesional que nos acompaña en el día de hoy. Se trata de don Lorenzo García Aba, es un médico de familia, conocido por ustedes... ...ha asistido a nuestra consulta... ...en múltiples ocasiones... ...y es, como digo yo, es el médico que todo paciente quisiera tener... ...porque es un gran conocedor de los padecimientos... ...además de un gran profesional... ...y un gran amigo. Me permite usted que le tutee, don Lorenzo. Ya sabes que por supuesto. <laughs> pues muchas gracias, Lorenzo venía mi llamada, yo siempre recurro cuando quiero saber algo trascendente, algo importante, para que me enseñes cómo puedo yo hacer frente quizás a mi padecimiento, porque estoy ya cercano a ello, a ese insomnio de las personas mayores. ¿Qué es lo que denominamos insomnio? Hablaremos del sueño como esa parte del día en que reparamos el agotamiento, eh, una puesta a punto de todos los, los esfuerzos realizados durante el día y ese sueño tiene una serie de alteraciones, o bien por más que sería la hipersomnia, o bien por falta de que eso sería lo que llamamos insomnio. Uh -huh. pero dentro del insomnio, metemos eh, cualquier estructura de falta de, de sueño y el insomnio como tal, para poderle diagnosticar, tendríamos que decir que sería esa falta de sueño mantenida al menos tres días a la semana durante al menos tres meses. Y, Aparte de esa falta de sueño por la noche, sería fundamental dentro del diagnóstico de insomnio que esa situación de falta de sueño provocara en la persona durante el día eh, un agotamiento, una astenia, unas dificultades para la realización tanto de su vida profesional, de su vida laboral, de su vida social. Eh, para hablar de insomnio tendríamos que hablar de esta repercusión también en el día, si no a lo mejor serían no el insomnio como tal a tratar, porque para hablar de insomnio metemos de ahí un, un montón de padecimientos diferentes. Yo iba a preguntar en concreto que si todos los insomnios son iguales o hay determinados tipos de insomnios. Yo hablaría de este insomnio que podría ser lo que hasta ahora hablábamos de insomnio crónico, el que deberíamos tratar, porque date cuenta que hay una serie de insomnios agudos. Por ejemplo, pues la niña o el chico que le ha dejado a la pareja, pues esa noche no duerme o se tira una semana o se tira 15 días, eh, pues con, el, con masticando su problema y Porque no va a dormir bien. Pero es esa circunstancia que luego claro. se arregla y el problema ha desaparecido. O hay una serie de insomnios que los llamamos secundarios. Eh, por ejemplo, pues lo más claro es una, una persona que, por ejemplo, tiene otra patología, tiene, tiene una gota o tiene un, un dolor articular agudo y ese, ese dolor articular, pues no le deja dormir durante la noche. Eh, o, por ejemplo, tiene una patología, pues una ansiedad, o tiene una depresión, que le tiene eh, en vela durante la noche. o toma una medicación, por ejemplo, un diurético. O, 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 o un beta bloqueante que provoca estimulación tipo un ventolín, etcétera, que le mantiene en vela durante, durante la noche. Uh -huh. Serían insomnios secundarios y que eh, lo fundamental sería tratar la causa de ese insomnio. Sería ah. una parte importante de los insomnios eh, los de origen patológico, sea de una patología corporal o una patología psíquica o los insomnios provocados por un tipo de fármacos tomados. O sea, en realidad estás diciendo, en concreto, que existe un tipo de insomnio que tiene un tiempo de duración por algún determinado problema de carácter psíquico de preocupaciones y otro a consecuencia, inclusive, como bien dices, a consecuencia de un determinado dolor que no te permite dormir, dormir como puede ser cualquier tipo de enfermedad, de tipo degenerativa, como has hecho relación, o algún otro problema psíquico también que no te deja asociado también al dolor y a la preocupación que no te deja dormir. Eh, ¿cómo? Sería importante también perfilar lo que son las horas de dormir adecuadas, porque eh, date cuenta que el niño recién nacido se pasa durmiendo casi todo el día. El lactante suel, suele dormir hasta 12, 15 horas. Y eh, según va avanzando la vida el número de horas es menor. Tampoco es cierto que la persona mayor tenga que dormir cuatro o cinco horas. Yo creo que hay que pautar un tiempo que sea lógico, pues unas siete horas, siete horas y media. Eso es muy importante a referencia porque la gente se preocupa claro. y todo el mundo tiene el concepto de las ocho horas, diez, doce, dependiendo Eso de lo que es. crean considerable. Pero lo que me refiero también es que a veces, ya que hablamos de las personas mayores, se acuestan a las diez la, de, de la noche. Uh -huh. Entonces, pues muchas veces a las 5 de la mañana, cinco y media, claro. ya han cubierto sus horas de dormida normales. Entonces, eh, a veces te dicen, no, no, es que yo quiero dormir hasta las 9 o yo quiero dormir hasta las 10, no sería lo correcto ni sería lo que el cuerpo, eh, como, de manera normal, necesitaría. Ajá. ¿sí? Eh, ¿Qué signos clínicos realmente, para hacer referencia a esa clasificación que has dicho de tipos de insomnio, ¿qué son, cuáles son los signos clínicos, cuáles son los padecimientos que nos puede hacer pensar que existe este padecimiento? Bueno, yo insistiría en que hay que hacer una historia clínica del paciente adecuada, con los antecedentes personales, eh, con los antecedentes familiares, eh, se ve claramente de que hay personas, de que toda la familia duerme mal o se ve que hay personas que por una patología como hemos dicho tal, tiene ese insomnio. O sea que sería fundamental ver un poquito lo que es eh, los antecedentes tanto familiares como personales de, del paciente. Y luego dentro de la historia clínica, pues hay que ver un poquito ese insomnio como es, que hay diferentes tipos de insomnio. Hay veces que el sueño cuesta cogerle desde el inicio del sueño. Uh -huh. Hay veces que es un despertar pronto, hay veces que es un dormir, despertar, dormir, -despertar, despertar mantenido. Y hay que ver un poquito relacionarlo con lo que hemos eh, eh, plasmado antes dentro de los antecedentes de la persona. Porque, por ejemplo, este último caso que te he puesto, si el paciente, por ejemplo, es un prostático y requiere cada dos horas, dos horas y media, de levantarse y orinar, pues uh -huh. obviamente eh, no es que sea un insomnio porque él no lo conciliar sí, insomnio, ahí Es la patología es que, la que le exige. Exactamente. Eh, le exige esa Entonces necesidad. yo creo que es fundamental la historia clínica y eh, estudiar el, el, el insomnio como es en cada persona. Incluso hay unos mapas de insomnio que eh, el paciente puede ir controlando, igual que sus tensiones, pues ir apuntando día a día a qué hora se ha acostado a qué hora se ha levantado, las veces que se ha tenido que levantar por medio, cuánto tiempo le ha costado iniciar el sueño. Sería un mapa de, de, del sueño a realizar durante dos semanas y ver un poquito si las situaciones se repiten para tratar de valorar el tipo de sueño que este paciente tiene. Y considerar el tratamiento, lógicamente. Esto es. Luego, pues lo que te estaba diciendo. Y aparte de esa historia clínica, habría que hacer una exploración del paciente en condiciones por ver si hay una articulación e inflamada o ver si hay algún tipo de padecimiento físico que lo pudiera provocar uh -huh. y pues hay veces que requiere pues algún estudio complementario, date cuenta que muchas veces debajo de estos insomnios se esconden también problemas psicológicos, mucha ansiedad, mucho miedo a la muerte, mucho miedo a las patologías, uh -huh. mucho miedo a no me voy a enterar, me pasará algo y no me enteraré, que esconde unos trasfondos ansiosos o depresivos uh -huh. que habría que tratar por su parte porque muchas veces no es una patología en el sueño como tal sino que es una patología psicológica añadida. A veces pues requiere incluso hacer un electroencefalograma, una analítica, etcétera, pues por lo que estábamos comentando igual. Y a veces esconde un inicio de una demencia, ese insomnio, que habría que tratar de aclarar. Eh, otras veces pues, habría un problema de tiroides o habría algún problema eh, que con una analítica se podría aclarar. ¿Qué nos podría dar el porqué de ese insomnio? O sea, quiero decir, en concreto, el insomnio no es una patología definida como tal enfermedad, sino que realmente a través de la historia clínica, como dice, de los padecimientos anteriores y de los síntomas clínicos que pueda presentar, lógicamente habrá que tratar los síntomas clí clínicos para evitar ese trastorno del sueño. Eh, mejor que considerar el sueño como patología y producir, eh, darle un tratamiento determinado para que se produzca ese sí, sueño, ¿verdad? Yo me creo que. Eh, ha sido una, un problema muy tratado a la ligera, duermo mal, tómese esto. Y yo creo que hay que ir valorando el insomnio de este paciente, el insomnio de este otro paciente, eh, tratar de aclarar bien cuáles son los orígenes y con tal a realizar el tratamiento posterior. Uh -huh. Mm, existen varios tipos de tratamiento, como bien estás diciendo, pero existe uno en concreto, que es el, el que no se trata con medicaciones, con fármacos. Eh, eh, ¿Qué tipos de tratamientos de, existen para este tipo de, 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 vamos a llamarlo, dolencia parcial? Bueno, ya estaba hablando de que de, lo primero habría que tratar de ajustar medicaciones que pudieran estar provocando... Eh, el insomnio, y habría que tratar de buscar patologías que podrían estar eh, provocando el insomnio y tratarlos como tal. Pero una vez que se aclara que el insomnio está ahí y que no hay otro origen, si sí es cierto que hay una serie de medidas no farmacológicas que podrían venir muy bien en, en una buena parte de uh -huh. los casos. Entonces, sí sería importante el hacer lo que llamamos una higiene del sueño, es decir, no debe estar eh, la persona en la cama más de ocho horas. Entonces, mm, marcar unas rutinas. Uh -huh. eh, se debe acostar uno a esta hora y se debe levantar a esta otra. Eh, luego, pues todo lo que hablamos, eh, es eh, necesario que las horas antes de, de irte a la cama no tengas un estímulo especial, o sea, no te pongas a ver una serie de acción en la televisión o no te pongas a leer una novela que te pueda estimular o no te puedas no te pongas a poner algo que si acaso te permite estar en excitación si acaso, a, a una lectura eh, sencilla o, o, o ve un programa sin más importancia algo que te relaje no algo que te mantenga en, en actividad en el, la mente sería importante también pues que no tengas una ropa puesta que te apriete, que no haga excesivo calor ni excesivo frío en la habitación donde, donde te acuestas. Eso te iba a referir, porque yo creo que hay determinadas condiciones, eh, desde el punto de vista de alrededor de tu cama, que debe de reunir unas determinadas condiciones, el quitar la luz, otra serie de cuestiones que pueden mejorar también ese tipo de padecimiento, desde el punto de vista de no tratamiento farmacológico. De quitar la luz, o incluso, por ejemplo, si hay algún miedo debajo, pues a lo mejor una luz tenue no dirigida hacia, pues a lo mejor puede ser un, una seguridad para el paciente a la hora de, del sueño. Y luego, pues también están los, los, las típicas rutinas de siempre que se nos olvidan y que son fundamentales: y es que por la noche. Y se deben evitar cualquier tipo de sustancias excitantes, café té, coca colas, mm -hmm. alcohol, tabaco. Bebidas. En teoría debía evitarse de, pues, al menos desde tres horas antes de irse a la cama. Y yo creo que eso lo hacemos mal. Hay otra, otro, otra cuestión que también es muy importante que es el ejercicio. Eh, el ejercicio físico durante el día es muy bueno para. Eh, cansar el cuerpo y que eh, logres el sueño con más facilidad durante la noche, pero no es bueno el ejercicio físico hecho en la hora anterior de irte a la cama porque también te supone un estímulo en la uh -huh. situación y está claro que el, el hacer el ejercicio físico antes de irte a la cama pues mm, está mal. También es importante el no irte con el estómago lleno, no También. comer mucho. Eso la cena. ya está dicho en, por refranes que no se debe es, y es, todo el mundo lo conoce. Es, Yo creo que es una práctica y habitual. Sí es importante el hacer una cena temprana y, por ejemplo, tiene un factor muy favorecedor del sueño el que a última hora el que tomes algún, algún lácteo, algún hidrato de carbono suavecito. Eh, todos los lácteos llevan un, unos niveles altos de triptófano, que el triptófano produce sueño. O sea, que tomar el yogurcito de última hora o la leche calentita de última hora y tal puede ser positivo para tener un sueño fácil y reparador a continuación. Entonces, bueno. yo creo que es importante el que todas estas medidas no farmacológicas las potenciemos para preparar al cuerpo a, una, a un dormir en condiciones posteriores. Bueno, Lorenzo, se nos ha quedado la mitad del tema. Nos ha quedado ese tipo de tratamientos a base de fármacos que muchas veces son imperiosamente necesarios, pues, pues cuando no podemos de otra forma, pues recurrimos a la medicina para resolver los problemitas, este tipo de problemas leves en concreto. Si te parece, nos vemos en el próximo programa y hablamos de esta cuestión, los tratamientos con determinados fármacos del insomnio. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Pues nos reunimos en el próximo programa y hablamos de ello. Lorenzo, gracias por venir. Gracias. gracias.